Buenos días de nuevo, bienvenidos a todos a esta actividad que girará en torno a la huella de carbono como fuente de oportunidades para emprendedores. Esta actividad, al igual que el resto que están teniendo lugar durante esta semana, se desarrolla en el espacio Green Jobs EOI CONAMA, que está organizado por la Escuela de Organización Industrial y por CONAMA, y financiado por el Fondo Social Europeo y por el Ministerio de Industria, de Energía y de Turismo. Concretamente, están focalizadas estas actividades en emprendedores y pymes. De acuerdo, dentro de lo que es la actividad concreta de la huella de carbono, nos acompaña hoy Jaime Martín Juez. Jaime Martín Juez comenzó a trabajar desde 1997 en la compañía Repsol YPF y actualmente es director de Seguridad y Medio Ambiente de toda la compañía. Dentro de lo que es la escuela, coordina el módulo de Energía y de Cambio Climático en diversos másteres de posgrado, tanto para recién licenciados como para profesionales, y es el promotor principal de un curso superior o programa ejecutivo de huella de carbono que realizamos actualmente con el Carbon Trust. Así que muchas gracias y espero que disfrutéis. Hola, buenos días a todos. Buenos días a todos y gracias por venir a esta charla que vamos a tener, porque a mí me gusta mucho interaccionar con la gente y si queréis hacer alguna pregunta os ruego, porque si no, durante una hora estar hablando yo solo es bastante aburrido. A mí me han encargado que os cuente, de hecho no tengo presentación, con lo cual o soy un tío divertido o lo llevo complicado durante una hora para mantener la atención de todos vosotros. Os tengo que tratar de convencer o de tratar de transmitir por qué el elemento de huella de carbono está siendo tan importante en los últimos tiempos en lo que sería el último issue emergente en planteamientos de medio ambiente. Y estaréis oyendo mucho hablar del concepto huella, qué significa eso, etcétera, etcétera. Bueno, lo primero que os quería comentar es que el concepto huella es un tema que no es nuevo. Es decir, lleva mucho tiempo encima de la mesa, lleva mucho tiempo planteándose qué significa el concepto huella y fundamentalmente lo que tiene es una idea, o da una idea de cuántos son los recursos que necesitamos para producir los bienes que consumimos. Está relacionado con producción, pero también está relacionado con generación de servicios, ¿de acuerdo? Y es muy antiguo. Es decir, llevamos hablando de esto desde hace 30 o 40 años. ¿Por qué ahora está surgiendo de una manera tan fuerte? Bueno, pues tiene que ver mucho con dos elementos fundamentales a nivel internacional. Tiene que ver con todo el planteamiento de cambio climático, que ahora os contaré por qué ahora está tan encima de la mesa, y además a partir de ahí os contaré por qué hacen falta profesionales de esto. No hay profesionales que sepan de huella de carbono, que sepan medir de manera eficaz y de manera exacta cuánto es el carbono que se ha producido en las cadenas de distribución y en las cadenas de valor de producción de los bienes y servicios que consumimos. Pero además, aparte de la parte de carbono, está muy relacionado con todo el elemento también de consumo de otro tipo de vectores ambientales, como pueda ser el agua, como pueda ser la generación de residuos, etcétera, etcétera. Desde el punto de vista de cambio climático, ¿cuál ha sido la deriva que hemos tenido en los últimos, podríamos decir, 20 años? En el 97 se firma el protocolo de Kioto, como sabéis todos, que es el primer acuerdo internacional que da una serie o se plantea una serie de objetivos a nivel internacional en una serie de países en un marco internacional que afecta a los estados que todos nosotros estamos pagando. Y cuando digo todos nosotros, digo todos nosotros vía presupuestos generales del estado, porque España es signataria de este protocolo internacional y que finaliza en un mes. Es decir, dentro de un mes el protocolo de Kioto se acaba. ¿De acuerdo? Y es un acuerdo que aplica a países y en el que se decía que una serie de países tenían que reducir sus emisiones hasta dentro de un mes, en el marco 1990-2012. Lo que viene después se está negociando. Sabéis que ahora mismo todos los países se están yendo en 15 días a Doha a discutir otra vez cuál va a ser el planteamiento de Kioto con unos objetivos, etcétera, etcétera. Pero lo que ha empezado a emerger de una manera importante es que no basta solo con ponerse objetivos desde el punto de vista país, desde el punto de vista nación. Porque se ha empezado a aparecer otro tipo de conceptos como lo que significa país en vías de desarrollo, país emergente, BRIC, etcétera, etcétera. Cuando uno ve las emisiones de China,
que sabéis que ahora es el año pasado se produjo el sorpaso. China pasó a Estados Unidos como el país más emisor de CO2 del mundo. Uno puede tener la tentación de decir, y es lo que está pasando en la negociación, oye, que los chinos y los indios se pongan objetivos de reducción igual que se ponen otra serie de países, ¿de acuerdo? Los países en vías de desarrollo que no se pongan hasta que no tengan un desarrollo adecuado. Y lo que ha empezado a pasar es que cuando uno hace la radiografía del comercio mundial, empieza a darse cuenta de que las emisiones que nosotros producimos se han deslocalizado al igual que otro tipo de elementos de la economía. Es decir, no solamente estamos deslocalizando otro tipo de cuestiones, de industrias, etcétera, etcétera, sino que la ropa que llevamos, los coches que conducimos, el combustible que utilizamos, se ha producido en otro sitio. Ha emitido emisiones en otro sitio, ha consumido agua en otro sitio y tiene una huella que va trasladándose cada vez que la transportamos. Y eso antes no se tenía en cuenta. Tú veías lo que un país consumía y lo que un país producía y cuánto había emitido, vertido, consumido de recursos, etcétera, etcétera. Pero ahora hay una radiografía que se superpone sobre esa, en la que tienes que ver cómo un país en sus importaciones y exportaciones está exportando huella, está exportando consumo de recursos que no se ha producido aquí. Uno puede tener muchos, y eso pasa también con las empresas, uno puede tener muchas emisiones porque produce muchas emisiones en lo que es su proceso de fabricación, etcétera, etcétera, o puede producir muchas emisiones porque está haciendo que otros las produzcan para lo que él necesita. ¿De acuerdo? Adicionalmente a eso, esa discusión que está encima de la mesa y que hay algunos que están empezando a decir, oye, yo cuando compito en un mercado internacional y están viniendo productos más baratos a competir con mis productos nacionales, esos productos más baratos que vienen no vienen con la huella de carbono que han consumido. No vienen con la huella de agua que han consumido. Los franceses, por ejemplo, que están preocupados con el elemento agrícola, lo que quieren es que todos los productos agrícolas importados en Europa lleven el consumo de agua, el consumo de fertilizantes, etcétera, etcétera, que se han llevado a cabo y que se han utilizado para poder producir esos bienes agrícolas. De tal manera que se pueda comparar con respecto a los productos agrícolas que se consuman en Europa. ¿De acuerdo? De tal manera que estén en el mismo nivel de competencia. Eso es un nivel de discusión, pero hay otro nivel de discusión. El otro nivel de discusión es que, por primera vez, los consumidores empiezan a tener y a reclamar como elemento de valor añadido a los productos los elementos ambientales. Hasta ahora los elementos ambientales de cualquier bien o servicio era algo que sí o sí las compañías debían asumir. Es decir, alguien inventará algo para que los vertidos sean de una manera determinada y no tengamos problemas en los vertidos. Alguien inventará algo para que las emisiones de contaminantes, de dióxido de azufre, de NOx o lo que sea, no se produzcan. Y la responsabilidad recaía fundamentalmente en las empresas y en los estados de vigilancia sobre ese planteamiento de producción. Ahora los ciudadanos, como un elemento adicional de decisión, están empezando a exigir a las compañías que quieren saber ese producto que están comprando, cuánto ha consumido de agua. Y están empezando a plantearse que determinado tipo de productos que tengan más consumo de vectores ambientales, le hace una misma botella de agua mineral frente a otra botella de agua mineral, una ha producido el doble de CO2 que otra a igualdad de precio, compran la que ha consumido menos. Pero incluso algunos están dispuestos a pagar un premium por productos que sean, desde el punto de vista medioambiental, más respetuosos. Y eso significa que el elemento medioambiental empieza a pasar más a manos de la decisión de los consumidores más que exclusivamente como un elemento tecnológico que las empresas tienen que acometer para poder reducir sus impactos. Y este planteamiento de diseño de otro tipo de líneas de producto lo están llevando a cabo muchísimas empresas en el mundo. Por ejemplo, las cadenas de distribución, las grandes cadenas de distribución, Walmart, Tesco, en UK, etcétera, etcétera, están inventariando la huella de carbono de todos sus productos. Ellos no producen esos productos, ellos lo que hacen es compran los productos a los productores, los transportan en grandes centros logísticos y luego lo ponen a disposición de todos nosotros para que podamos comprarlos. Bueno, pues lo que están haciendo es sacar la huella de producto de todos los productos que venden. Danone está sacando de todos los yogures, de todos los productos que vende, de toda el agua embotellada, etcétera, etcétera, la huella de carbono. Y no es igual la huella de carbono de un yogur vendido aquí en Madrid que de un yogur vendido en París.
Es decir, hay gente que tiene que ver cuáles son los elementos logísticos de eso, qué huella de carbono va asociada a eso, cuánto se ha emitido en toda su cadena de distribución, qué planteamientos de reducción puedo hacer para que se emita menos ese producto concreto. Y os pongo un ejemplo desde el punto de vista de marketing de medio ambiente, que últimamente ha estado muy de moda, pero no tanto como decir somos los mejores y no contaminamos, sino como elemento de decisión que decía anteriormente de consumo. Sabéis que el agua Evian es un agua muy prestigiosa, es decir, es un agua que da estatus. Cuando uno bebe agua en botella de Evian, sobre todo antes, uno lo que está transmitiendo, esto es lo que nos han contado los de marketing, yo no tengo ni idea de esto, uno lo que está transmitiendo es estatus. Yo me puedo permitir este agua, y no es un agua cualquiera. Es un agua que tiene calidad y que además estoy orgulloso de ir enseñando, además si lo estás en el gimnasio ya eres más fashion que nadie, estoy orgulloso de poder ir enseñar que yo puedo permitirme este agua. Lo que han descubierto es que el público target que consume este tipo de agua ahora mismo se avergüenza de beber este agua. En proceso de crisis, los elementos excesivamente lujosos, los receptores de eso, los consumidores de eso, no quieren hacer demasiado ostentación de determinado tipo de cuestiones de esas, ¿vale? Entonces, lo que han hecho ha sido descarbonizar el agua Evian. Es decir, cuando uno se compra una botella de agua Evian, en los planteamientos que asistía de marketing por parte de la empresa, sabe que es neutra en CO2. Es decir, todo el proceso de construir la botella de plástico, transportarla, sacar el agua del manantial, meterlo, distribuirlo, llevarlo hasta el centro donde nosotros podemos comprar ese agua, la emisión que se ha producido durante toda la cadena de supply se ha compensado. Es decir, han comprado proyectos a nivel internacional que la reducción de emisiones es exactamente igual que la huella que ha producido ese agua. De tal manera que cuando uno tiene esa botella de agua, puede sentirse contento de que está siendo respetuoso con el medio ambiente. De hecho, han visto que ese planteamiento y ese tipo de cambio de actitud hace que la gente se sienta orgullosa diciendo, no solo soy un tío que me puedo permitir este agua, sino que encima estoy más comprometido desde el punto de vista medioambiental que tú que estás bebiendo ese agua, que encima de ser barata, no tiene compensada la huella de CO2. Hay líneas de taxis en Londres, si habéis podido estar últimamente allí, que paga uno un premium porque el viaje en el que está yendo con el taxi sea neutro en CO2. Es decir, ellos se corresponsabilizan desde el punto de vista de que ese trayecto sacan la cantidad de CO2 que ha consumido y van a comprar tantas toneladas de CO2 en el mercado para neutralizar eso. Todo este nuevo planteamiento y nuevo paradigma en cuanto a temas de decisión del consumidor al final, todo el elemento de planteamiento de cómo vamos a medir todo esto, etcétera, etcétera, ha llevado a que en los últimos 2, 3, 4 años haya emergido toda una nueva necesidad de profesionales de esto que antes no existía. Pero además es que la batería de profesionales necesarios en el mundo con respecto a esto, yo les contaré por qué está con nosotros o con el planteamiento del curso de huella de carbono, lo hacemos con una compañía inglesa, porque en esto son líderes mundiales. Yo os contaré por qué. Pero hace falta una batería de profesionales de muy diferentes backgrounds. Hace falta profesionales no solo técnicos, por supuesto, sino también gente que entienda desde el punto de vista de la comunicación el valor añadido que puede tener un planteamiento de estos y que sea capaz de asesorar en sus compañías el cómo implementar una estrategia sostenida, segura, etcétera, etcétera, de descarbonización o de low carbon desde el punto de vista de comunicación, por ejemplo. Y que hasta ahora no había sido un campo en el que estuviesen habituados mucha gente, por ejemplo, de marketing. ¿De acuerdo? Entonces, tenemos un planteamiento de existe una serie de productos, de servicios a nivel internacional que están requiriendo profesionales desde el punto de vista de ver cómo vamos a medir eso. Pero también ha nacido otro nuevo tipo de profesional que hace 5 o 6 años no existía, que son los profesionales de proyectos de reducción. Es decir, acompañando al viaje desde el punto de vista de medir la huella de carbono con su categorización, y estoy hablando siempre de huella de carbono, luego iré hablando de huella de residuos, huella de agua, etcétera, etcétera. Acompañando a cómo se han de medir, las metodologías comunes, etcétera, etcétera. Existe otro planteamiento adicional simétrico, que es el de compensar las emisiones. Es decir, yo mido cuánto he emitido en mi proceso de producción, distribución y logística, y yo hago un proyecto de reducción de emisiones, el que sea, que antes de hacerlo emitía no sé cuántos y después de hacerlo emite mucho menos, que lo que puedo hacer es
compensar esas emisiones. Es el concepto básico de Barrio Sésamo de compensación de emisiones, no tiene más. Pero para eso hace falta traders, brokers de carbono, gente relacionada con temas de, desde el punto de vista de forestal, créditos forestales, no créditos forestales, y ahora mismo hay una carestía importante en el mercado, desde el punto de vista, y cuando digo el mercado de trabajo, de profesionales que sepan en esto, todo este tipo de conceptos. Y hay mucha gente que dice, bueno, pero es que si va la regulación climática, no regulación climática, regulación medioambiental, surge, hay incertidumbres. En todos estos elementos hay un montón de incertidumbre. O sea, no está el camino marcado de una manera clarísima. Lo que está claro es que cuando surgen las oportunidades es cuando las cosas no están totalmente claras. Cuando uno sabe perfectamente qué tiene que hacer para ser notario y se presenta tiene que ir a unas oposiciones, tiene que aprobarlas, tiene un planteamiento, tiene un camino muy, muy, muy marcado. El profesional, desde el punto de vista de carbono o de huella de carbono, lo tiene que ir haciendo con el camino. Porque eso todavía no está asentado desde el punto de vista de qué significa. Lo que sí existe es la demanda. Que hay bodegas españolas de vino que están exportando a los Estados Unidos y que tienen que sacar cuánto están emitiendo de CO2 en su producción de los viñedos, es un hecho. Que hay compañías como una de las que, por ejemplo, traemos como ejemplo, que es un ejemplo muy curioso, de elementos o de productos que puedan parecer poco elegantes o poco glamurosos, como puedan ser los palets, y como uno a partir de la innovación puede plantear un palet descarbonizado y ofrecérselo a los clientes y que los clientes quieran pagar un premium por utilizar un palet descarbonizado en todo el proceso de logística. El cómo en un momento determinado todas las nuevas leyes y directivas que están preparándose en Europa sobre metodologías de huella van a necesitar gente que sepa interpretarlos en las compañías, es un hecho. La velocidad de eso y demás, pues como ocurre con todas las cosas, existen incertidumbres. Pero la idea fundamental que yo os quería transmitir es esa. Es decir, esto es una vuelta adicional sobre todo el elemento que ha empezado a surgir y que además está desacoplado de toda la discusión de si existe o no existe cambio climático, si hay una regulación internacional y si hay acuerdo internacional, etcétera, etcétera. Da igual. Da igual. La sociedad civil en general, por ejemplo, es un caso muy paradigmático en Inglaterra, está reclamando de una manera clara movimientos por parte de la administración y de las empresas. Ayer estuve, por ejemplo, en Bruselas. El aeropuerto de Bruselas está en un plan europeo de descarbonización de todas las emisiones que se producen en el aeropuerto. Entonces, están midiendo todas las emisiones que producimos todos nosotros por ir al aeropuerto, por hacer todo lo que estamos allí, tener la luz encendida, los aviones que se mueven, que despegan, etcétera, etcétera, y van a comprar tantas emisiones como las que supone eso. BP hizo que los Juegos Olímpicos de Londres fueran los primeros Juegos Olímpicos de la historia neutros en CO2. Es decir, han calculado las emisiones producidas por todo el evento, desde el punto de vista de desplazamiento de los equipos, de la infraestructura, construcción de la infraestructura, el tema energético, etcétera, etcétera, y han comprado 1.357.000 toneladas de CO2 y han compensado las emisiones de CO2. Ahora mismo, pocas compañías de un determinado tipo de nivel no se pueden permitir el no tener una junta de accionistas neutra en CO2. Es lo básico. Y eso va creciendo. NH, no sé si habéis estado últimamente en NH, tiene un servicio en el cual uno puede elegir, si quiere, una habitación neutra en CO2. Y eso igual que ocurre con el CO2, está pasando con el agua, está pasando con los residuos, etcétera, etcétera. Entonces, esa tendencia, desde el punto de vista internacional, que se va acrecentando, tiene un punto adicional, distinto, y hay que entender qué significa el contexto de comercio internacional, qué significa como barrera a la exportación e importación, y eso está encima de la mesa. Es decir, cuando la Unión Europea y los chinos se sientan a hablar de objetivos de CO2 para el futuro, una de las cosas que se plantean son, ¿cómo lo medimos? ¿Lo medimos en absoluto? Es decir, China sí, somos los que más emitimos. ¿Lo medimos per cápita? Vamos a dividir por la gente. Y los chinos no aparecen. ¿De acuerdo? Nosotros emitimos 4 veces menos por persona que cualquier alemán. Y la emisión supone, hasta ahora, ha estado asociado mucho a la calidad de vida, al Producto Interior Bruto. ¿De acuerdo? Tienen más capacidad desde el punto de vista de generación de energía eléctrica para aire acondicionado, para conducción, etcétera, etcétera.
Bueno, pues una tercera contabilidad que está apareciendo en las discusiones internacionales es, vamos a ver el planteamiento desde un punto de vista más macro. Vamos a ver cuántas emisiones estás produciendo por el hecho de desplazar tu producción, por el hecho de desplazar tus servicios. Y esas emisiones ya no son solamente las que tú estás produciendo, sino las que están produciendo en otros. Y es, entonces la discusión es mucho más compleja desde ese punto de vista, pero también es muchísimo más viva y más rica. Por ejemplo, una de las estrategias globales de Europa desde el punto de vista de temas de combustibles está la seguridad de suministro y la seguridad de combustibles. No podemos depender tanto a nivel europeo desde el punto de vista de suministro de dos o tres combustibles. ¿De acuerdo? Y entonces hay una tendencia clara, que también los Estados Unidos han seguido, en decir, vamos a introducir más combustibles de tal manera que nuestra batería disponible de combustibles para el consumo sea distinta y no dependamos de manera muy unívoca un 80, 90, 100% de un solo combustible, porque como se corta el suministro de ese combustible, se nos para la actividad industrial y se nos para el país. Y ahí eso ha estado detrás del planteamiento, por ejemplo, de implementar muchísimas más políticas de biocombustibles. Y estaréis familiarizados, os sonará, que cada vez hay más coches que tienen que llevar, hay unas cuotas obligatorias, bios en la gasolina. Y eso es una cosa muy tonta. La fracción de masa vegetal que tú conviertes en un bio, lo haces, esto la gente mía de tecnología me pegaría una colleja, lo que haces fundamental es que haces una pasteta, lo mezclas con el crudo y lo puedes suministrar a coches que están preparados para ello. La fracción vegetal que tú has convertido para poder ser un aceite que pueda consumirse en un coche, no emite CO2. Sí emite CO2 cuando lo estás quemando, pero cuando tú ves el planteamiento a largo plazo, o sea, en lo que es la cadena, el ciclo de análisis de vida de todo ese producto, todo el CO2 que los bosques o que cualquier elemento vegetal ha consumido para poder crecer y lo ha retenido ahí, lo quemo en el coche. ¿De acuerdo? Con lo cual, si lo planteo en planteamiento de análisis de ciclo de vida, es neutro. El combustible fósil no. El combustible fósil, bueno, sí, atrapó CO2 hace miles de años, pero yo cada vez que quemo fósil estoy poniendo un incremento neto de CO2 en la atmósfera. No sé si lo veis. Bueno, pues el planteamiento de biocombustibles, ¿qué empezó a pasar? Pues que cuando tú lo llevas a un panorama de análisis de ciclo de carbono, de huella de carbono, se da la paradoja de que hay biocombustibles que emiten más que la gasolina cuando la quemas. ¿Por qué? Porque el biocombustible tienes que tener en cuenta el tractor que se dedicará el campo para poder sembrar las semillas de lo que estés planteando. Tienes que tener en cuenta los fertilizantes, y los fertilizantes también emiten gases de efecto invernadero. Tienes que tener en cuenta su logística. Tienes que tener en cuenta que lo transportas. Cuando sumas todo eso, se daba la paradoja de que había biocombustibles que emitían más que la propia gasolina. Y eso ha traído todo un debate sobre empezar a ver las cosas en un modo huella de carbono, es decir, análisis de ciclo de vida. No solo para los combustibles, sino para cualquier, como os decía, servicio o producto. ¿De acuerdo? Las empresas que más están empujando esto son las que precisamente en su core de emisiones es muy bajito. Es decir, por ejemplo, grandes distribuidoras de comercio como pueda ser Zara, como pueda ser H&M, etcétera, etcétera. Es decir, ellas mismas no producen mucho CO2. Toda la producción suya está tercializada. Ellos lo que se dedican es a transportar cosas en gran cantidad y de manera muy eficaz. Pero quieren dar ese servicio a los clientes y que ellos puedan saber esa información. Entre otras cosas porque seguramente en breve plazo va a ser obligatorio. Hay ahora mismo una ley que seguramente muchos de vosotros conozcáis que se llama la ley Granel en Francia. ¿De acuerdo? La ley Granel en Francia es un experimento que llevan 4 años con él de huella ambiental. Tiene diferentes vectores, agua, residuos, carbono, biodiversidad, etcétera, etcétera. Y lo que han escogido son unos pilotos de diferentes sectores y les han dicho a cada sector, tienes que hacer el cálculo de tus productos en 2 huellas. ¿De acuerdo? Casi todos han elegido la huella de carbono. Porque el carbono está muy relacionado con lo que es el planteamiento de consumo energético. ¿Cuánta energía he consumido para producir este bien? ¿Vale? Pero luego cada uno ha elegido una segunda huella que está muy relacionada con su sector. Por ejemplo, uno de los sectores afectados por esto es toda la industria de productos de belleza, que como sabéis en Francia es muy importante, con la huella de agua. Cualquier crema de consumo que tengamos tiene un porcentaje de agua muy, muy alto.
el cuánto agua estás produciendo o consumiendo para producir ese bien es un elemento que quieren tener bien inventariado. Las compañías, por ejemplo, desde el punto de vista agrícola, desde el punto de vista de un día, una cadena de distribución de alimentos, lo que quiere tener es muy bien claro es cuánto están desde el punto de vista de biodiversidad, en huella de biodiversidad, están en un momento determinado consumiendo para producir ese bien. Si han tenido que talar no sé cuántos árboles o han tenido que realizar no sé cuánto tipo de productos arables, etcétera, etcétera. Es Alain Granel, que lleva 4 años en Francia, que está por su segunda versión, es el formato que se ha elegido para que sirva de directiva europea, de cuál va a ser el planteamiento de directiva europea desde el punto de vista de huella ambiental para el resto de los países. Fundamentalmente por una cosa, y es, ¿sabéis que no se pueden poner barreras arancelarias a ningún tipo de producto importado a Europa? De otras cosas, por la ronda de Doha, ¿vale? Y la Organización Mundial del Comercio. Si nosotros decimos, oye, por poner un ejemplo, cualquier país que no tenga ningún tipo de regulación medioambiental, yo le voy a poner que los productos que yo importo cuesten un 10% más, ese país puede decir, vale, pues yo lo que voy a hacer es que cuando me exportes a mí, a los productos no sé qué, yo les voy a poner un coste adicional. Y se entra en una guerra de aranceles, ¿vale? De tal manera que se evita. Lo que sí se puede hacer es poner barreras técnicas. Por eso, de vez en cuando, hay productos importados de algunos países, por ejemplo, juguetes, ahora pasa en la campaña de Navidad, que si no cumplen unos estrictos regímenes de seguridad desde el punto de vista del consumidor y los regímenes de o las reglas o las normas de seguridad, de consumo, de seguridad de producto, etcétera, etcétera, sí que son soberanas de cada país o de cada región importadora, si no las cumples, no entras. Si no cumples unos estrictos controles de calidad para poder exportar vino a los Estados Unidos, no entras. Si quieres, te puede gustar o no te puede gustar, pero tienes que cumplir esos requisitos. Lo que no pueden hacer es que tu vino sea más caro que el vino que venden allí por un planteamiento simplemente de proteccionismo. ¿De acuerdo? Bueno, pues lo que se quiere plantear es que los elementos de huella de carbono y de huella ambiental y huella de agua sea una información adicional y en cierta medida, seguramente, posteriormente, sea un elemento de barrera de entrada para que si tú no cumples unos mínimos, no puedas importar productos de determinado tipo de sitios. ¿De acuerdo? Con lo cual, para eso hará falta gente que sepa interpretar esos datos, que sepa traducirlos, que sepa qué estás comparando, que sepa a nivel de producto qué medidas puedes tomar para reducir. Os pongo un ejemplo. Nosotros, en nuestra compañía, podéis imaginaros que la parte del león de nuestras emisiones está en el proceso industrial. Es decir, ir a buscar petróleo a Alaska, sacarlo, transportarlo, refinarlo en el otro lado del mundo, volverlo a transportar y traerlo aquí para que lo podamos consumir todos nosotros, ese proceso, como podéis comprender, lleva bastantes emisiones. Pero esto de la huella de carbono no tiene fin. Y entonces lo que nos están obligando es no solo a eso, sino que tienes que empezar a plantearte cuál es tu huella como compañía. ¿Dónde estábamos nosotros enfocados? Digo nosotros, y hablo de todas las compañías, a este tipo de emisiones. Si tú no tenías este tipo de emisiones, es decir, en tu core, pues no te preocupabas. Ahora no. Ahora lo que te están pidiendo las agencias de calificación cuando analizan tu rating desde el punto de vista de riesgo de carbono, de riesgo medioambiental, lo que están valorando es, ¿tú de verdad tienes noción de cuánto CO2 estás emitiendo por cada unidad de beneficio que estás obteniendo? Es decir, cuando uno está en una agencia de inversión y demás, tiene unas oficinas espectaculares y tiene un montón de gente que se está desplazando por el mundo, su beneficio también proviene de los viajes que están haciendo todos los empleados y las emisiones que se han producido por esos empleados. Es decir, por ejemplo, las compañías de sistemas de información, de IT, tienen lo que se llaman ahora los Green IT, es decir, los sistemas de información verdes. Y lo que promueven es que cada teleconferencia que uno tenga, cada videoconferencia que uno tenga, sistemas de comunicación mucho más inmediata, etcétera, etcétera, evita viajes. Ya no tienes que hacer reuniones. Y te dan un inventario de cuántas emisiones de CO2 estás ahorrando por cada reunión que no estás transportándote para tenerla. Cada viaje que cada uno de vosotros, seguro que habéis hecho algún viaje a Nueva York, emite lo que emite un niño desde que nace hasta los 5 años. En un solo viaje. En clase turista, en clase business emites más, porque te calientan la comida, por una serie de cosas, ¿de acuerdo? Ese tipo de contabilidades son las que ahora se empiezan a plantear. El último tour de Madonna se compensó en CO2. ¿Vale?
Desde el punto de vista de lo que comentaba anteriormente, es decir, las compañías ya se empiezan a fijar también en cuáles son sus emisiones de viajes de empleados, el que la gente vaya al sitio donde trabaja, el que la gente en un determinado cuánto está gastando en vez de hacer videoconferencias por transportarse, etc. Con lo que te da una idea mucho más global de la huella de compañía. Y a veces uno se lleva grandes sorpresas. Porque a veces es mucho, y eso es una idea fundamental, da igual dónde reduzcas el CO2, porque el efecto es global. Lo importante es dónde lo hagas de manera efectiva. Entonces, da igual que nosotros en un momento determinado ampliemos el planteamiento de decir, oye, vamos a hacer videoconferencias, en vez de irnos desplazando en avión todos los días. O decir, oye, vamos a reducir en una refinería tantas emisiones, porque al final el efecto neto es el mismo. Bueno, pues el planteamiento que tenemos con el curso que estamos tratando de plantear dentro de la escuela de organización, cuando fuimos, les vendimos la idea y la cogieron de manera absolutamente entusiasta, fue precisamente tratar de dar por primera vez una panorámica global de todo esto. Existen cursos que están muy concentrados en el planteamiento de las normas que están saliendo. ISO, a nivel internacional, está regulando lo que son las huellas de carbono, la 1467, etcétera, etcétera. Están trabajando en ello, ¿vale? Y hay cursos que sí que se enfocan mucho en la interpretación específica de la norma. Hay cursos que te dan una panorámica un poco más global en cuanto a lo que es una verificación de emisiones, etcétera, etcétera. Pero nos estaba faltando, y nos faltaba a nosotros, porque nos pasó en primera instancia cuando empezamos a acometer este planteamiento hace 3 años con el plan de huella de carbono de la compañía, nos pasaba que no éramos capaces de encontrar gente que tuviese una visión global del asunto. Que cuando te estuviese hablando del planteamiento de cómo calcular las huellas de cada uno de tus productos, nosotros tenemos 1.753 productos en la compañía. Nosotros no vendemos solo gasolina y gasóleos. Sacarte la huella de carbono de 1.753 productos es un trabajo ingente. Entonces, cuando empezamos a buscar profesionales de este planteamiento, vimos que no teníamos una visión global de todo lo que significa. Y lo que planteamos es que este curso diese un poco esa visión global. Y pedimos ayuda a la gente de Inglaterra, de UK, porque ellos son los que más han trabajado en esto desde hace más años. Porque, por ejemplo, en el Reino Unido, todo el planteamiento de neutralización de emisiones a nivel individual es un planteamiento muy implantado. Entonces, lo que tratamos con el curso precisamente es, de una manera súper práctica, varios elementos. Dar esta visión que os estoy dando hoy de manera súper condensada. ¿Por qué es un tema importante? ¿Cuáles son los elementos que están haciendo que esto se mueva a nivel internacional? Porque sin esa idea es difícil luego entender de qué va esta vaina. 2. Aprender a calcular esto. Si uno no sabe calcularlo con planteamientos concretos, oye, una demo, me hago una hoja Excel, ¿de dónde puedo sacar los cálculos? ¿De dónde saco los datos? ¿Cómo lo hago? ¿De dónde viene? Y aquí os va a venir, por ejemplo, uno de los mayores profesionales de esto, que es Marco López Brea, que está, él tiene una startup, que es una empresa reciente, pero además está siendo bastante activa, en temas de neutralización de carbono. Y tiene bastante trabajo para los tiempos que corren. Y luego vamos a enseñaros casos de éxito. Os van a venir a hablar la gente de Danone. Os va a venir a hablar la gente de Chef, que sabéis que es una compañía australiana más importante del mundo en distribución de palets. Os van a venir a hablar compañías que han implantado este modelo de huella de carbono, su cálculo y su neutralización a nivel internacional, para deciros, oye, ¿esto qué nos están contando? ¿Es verdad? ¿No es verdad? ¿Funciona? ¿No funciona? Hay gente que lo está haciendo. Y que uno se lleve una idea de decir, oye, ¿y esto cómo lo podría hacer yo? ¿Cómo me puedo enganchar yo a este tema? ¿De acuerdo? Ya sea desde su empresa, ya sea desde el punto de vista de un joven profesional, etcétera, etcétera. Esa es la idea fundamental con la que hemos planteado toda esta iniciativa del curso de huella de carbono. ¿Ya? ¿Preguntas? A ver, espera. Yo no te oigo. Ah, y perdona un segundo, discúlpame un segundo. También viene la Oficina Española de Cambio Climático, porque va a haber políticas desde el punto de vista de la administración interesantes y muy importantes en varias cosas desde el punto de vista de huella carbono. Por ejemplo, cómo hacer positivas como atributo a aquella compañía que vaya a un concurso público, disculpa un segundo, es solamente un momento, a un concurso público, aquella empresa que tiene calculada la huella carbono frente a otra que no lo tiene. ¿Vale? Perdona. Sí, no, la pregunta estaba relacionada con lo que has comentado de posibles consultorías externas que se pueden dar en relación a este área, ¿no?, de estudio. ¿Cómo ves el futuro en ese sentido? ¿Crees que va a estar ocupado por grandes empresas de consultoría que van a derivar hacia ahí?
es una buena oportunidad para que emprendedores formen pequeñas empresas? ¿Cómo ves tú ese mercado en un futuro? A ver, que vais a tener competencia con los grandes, está claro. Porque ya están empezando. Entonces están viendo que aquí hay movimiento y además que es lícito que se muevan. Carbon Trust no existía hace 7 años. Y ahora es la compañía, desde el punto de vista de cálculo de huella carbono en UK, más importante. No sé si te he contestado. Entonces, que haya oportunidades y nicho de mercado en un sitio que ahora todavía no ha empezado, yo creo que de manera clara. Todo depende de cuál sea tu actividad o la actividad a posteriori de esas pequeñas empresas de consultoría. Si se afianzan en un nicho, y ojo, aquí no hay que tirar a todo lo que se mueve, pero eso ya cada uno. Si uno se afianza en un nicho, en un sector, por ejemplo, es reconocido como el que más sabe de huella de carbono en el sector agrícola, o como el que más sabe de huella de carbono en el sector de distribución textil, no lo sé. Porque también la especialización aquí es un grado. A nosotros nos pasa que los que saben de huella de carbono en general son muy generalistas, pero saben poquito de huella de carbono de crudos. Pues también, en realidad, porque no sabemos ni nosotros, o sea, estamos aprendiendo. Pero lo que quiero decir es que también la especialización en este punto de vista es un grado de diferenciación y que de posibilidad de tener ahí una cuota de mercado. Sí, van distribuyendo yo. Mira, dime. Yo te quisiera hacer una pregunta, porque en el caso de la huella de carbono sí que dependen mucho los valores que tú alcances, dependiendo de los límites que tú contemples para realizar tu análisis. Entonces eso, a la hora de determinar huella de carbono de muchos productos, se puede ver favorecido un producto local que tiene un límite muy cerrado con otro que viene de fuera. ¿El marco regulatorio cómo influiría en este caso? Gracias por la pregunta. Tienes razón. Además, de hecho, has preguntado los dos elementos fundamentales que hacen que esto finalmente decante de una manera seria o no. Uno de ellos es, ¿cuál es mi grado de comparabilidad? El problema es que ahora es complicado, es difícil de plantear porque no hay una norma homogénea que te diga, mira, la huella de carbono de este producto, de botellas de plástico embotelladas de PET, de no sé qué, no sé cuánto, se tiene que calcular así, pa, 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 pa. El no sé cuánto, o sea, existen metodologías globales sobre cómo hacer eso. ¿De acuerdo? Y empieza a haber cada vez más huellas de carbono. De hecho, no solo eso, sino que hay muchas huellas de carbono específicas que se están empezando a volcar sus datos de tal manera que cuando otro llegue y digo, voy a ver si se ha hecho algún análisis de huella de carbono de la remolacha. Porque a lo mejor la remolacha tiene en su cultivo, y aquí soy un absoluto ignorante, con lo cual si hay alguno especialista en cultivo de remolacha que me perdone, tiene algún elemento concreto y específico en su distribución, en su producción, etcétera, etcétera, que le hace tener un factor de emisión distinto en alguna de sus fases. ¿De acuerdo? Bueno, pues la gente está empezando a meter en sus huellas, en las bases de datos generales para uso general, aquí hay otra posibilidad de trabajo, bases de datos internacionales, de datos, de factores de emisión para diferentes productos, hay pocas. Las que se posicionen las primeras en el mercado serán las más valoradas. Es decir, que cuando yo vaya a hacer un planteamiento de huella de carbono, tire de una base de datos en vez de tirar otra de reconocido prestigio internacional, tendré que pagar para poder utilizar sus datos, pero dependerá de cómo bien lo haya hecho. Entonces, lo que decías en cuanto al elemento regulatorio, se está conformando. Es decir, cómo afecta el elemento logístico, cuál va a ser la regulación alrededor y demás. Lo que está claro es que para sacar ese producto, en cuanto a lo que sería su huella, necesitas tener conocimientos técnicos, dónde buscar esos datos, ¿vale? Y con respecto a qué norma internacional, más o menos, puedes calcular esa huella. No sé si, como me diga eso, no, yo que no me sé el orden, perdona. Bueno, voy yo. Una cosilla que no me queda muy clara, porque estábamos como mezclando, o me da a mí la sensación, dos conceptos que son huella de carbono neutra, porque realmente no se está emitiendo CO2, o se está reduciendo, y otro porque se está emitiendo, pero se compra en el mercado, y por eso la necesidad de gente preparada, traders, brokers, etcétera, y eso no disminuye la huella de carbono. Eso, cuando los consumidores ingleses ven que es una huella de carbono neutro, ¿se les avisa también si han reducido realmente su huella de carbono o si la han comprado a otros? Eso tiene... Aquí espero que seis alumnos avanzados. Eso tiene que ver con la neutralización o la compensación. Tienes razón. Se tiene que informar de eso. Lo que no estaría yo tan de acuerdo es que no se ha reducido. Es decir, lo que comenta es que es verdad que cuando tú dices neutralizo mi huella de carbono como concepto global, de hecho, ahora mismo, como esto se está haciendo, hasta los términos que se comparten se están haciendo y las definiciones, que es neutralizar frente a compensar.
como elemento global o como medida global, podemos decir que neutralizar significa que tú calculas tu huella de carbono y vas reduciendo tu huella de carbono en tu propia huella, o sea, vas viendo qué cosas hago menos. Dice, pues imagínate que vosotros, yo tengo mucha huella porque me voy mucho en avión, pues dejo de ir en avión. Entonces estoy neutralizando mi huella de carbono, podríamos decir, ¿de acuerdo? Compensar es que yo emito lo que sea y estoy comprando un proyecto que ha reducido emisiones en otro sitio en igual cantidad que mi huella de carbono. Y entonces la suma de las dos cosas se neutralizan o se compensan, podríamos decir. Creo que ahora mismo, y eso ya me corregirá la gente de Carbon Trust, se informa, se tiene que informar, entre otras cosas por los criterios de reporte del GRI. La huella, al final te da una huella de carbono neutra. No existe, a ver, no existe huella de carbono neutra porque existimos. Es decir, cualquier actividad humana, pero ya solo por el mero hecho de vivir, se consume un determinado tipo de... Tienes un consumo energético y cualquier cosa. O sea, no existe la neutra absoluta. Hola, verás, Hola. Es que mi pregunta iba un poco con lo que estaba diciendo ella. Cuando queremos decir que se compensa, o sea, se compra la huella de carbono de otra empresa, de otra emisión, ¿qué es lo que se hace? ¿Se le paga dinero? ¿Se le paga al Estado? Es que eso no me ha quedado claro. A ver, hay un mercado voluntario, ¿vale? Hay gente que... Gracias. En este planteamiento. Hay gente que dice, oye, yo voy a llevar a un proyecto de reducción de emisiones. Imagínate que yo tengo una manera de producir algo en cualquier sitio del mundo, ¿vale? Y yo cambio esa manera de producir a una manera mucho más eficiente. La manera de lo que emitía antes de hacer el proyecto y después de hacer el proyecto supone una reducción de emisiones. Yo verifico externamente cuál ha sido esa reducción de emisiones y digo, oye, esto ha reducido 1.300 toneladas de CO2 y lo pongo en un mercado voluntario que cada uno le da el precio que quiere. Al ser un mercado voluntario tenéis precios desde $3 hasta $12 por tonelada. Depende de la calidad del proyecto. ¿De qué depende la calidad del proyecto? Pues depende, por ejemplo, si ha generado empleo. Depende si se ha hecho en zonas de desarrollo. O sea, tiene una serie de características que el profesional de la huella de carbono tiene que aprender a identificar y decir, oye, este proyecto que ha reducido emisiones, 1.357, es igual que mi huella de carbono de 1.357. Lo compro. Y entonces lo que haces es, al comprar eso, le estás ayudando, incentivando al que ha llevado a cabo el proyecto a poder rentabilizar su proyecto, porque a lo mejor no lo puede poner en marcha. No sé si me explico. Pero es un mercado involuntario en el que hay gente que tiene el proyecto y dice, oye, ¿me compras este proyecto? Lo ves, lo analizas, tiene las calidades que tiene que hacer, tiene que tener. Hay normas internacionales, o por ejemplo británicas, la PAS 2050, que te dice cómo hacer ese tipo de planteamientos. Entonces tú dices, oye, este proyecto me gusta, te lo compro. ¿A qué precio? Ya entra en la negociación bilateral que tengas. Hay una pregunta ahí detrás. Perdona, ¿eh? No, esa es chica de allí. Sí, buenos días. Bueno, yo tenía una pregunta referente al sector alimentario, porque justamente, bueno, en Francia, en Inglaterra se está impulsando. Y bueno, uno de los grandes, bueno, una de las cadenas alimentarias que es Tesco en Inglaterra, justamente ha solicitado, siempre ha sido líder, ¿no?, en temas de huella de carbono en cuanto a alimentación. Ajá. Y quería saber, bueno, si más o menos últimamente, como dejó de exigir esta huella, si va a tener algún impacto, ¿no?, en cuanto a exigencia en Tesco, este sector. Gracias por la pregunta. Tesco es el ejemplo paradigmático de una mala estrategia. Una buena idea y una mala estrategia. Tesco planteó, ¿sabéis que Tesco es una cadena de distribución en UK muy importante? Que uno de los temas que hizo es recoger esta inquietud por parte de sus clientes de que tenían que ver con todos los productos que tenían, las lechugas, los tomates, todo lo que tenían allí, qué huella de carbono tenían, ¿de acuerdo? Y entonces no solo dijeron eso, y además lo anunciaron a bombo y platillo, no solo dijeron vamos a medir eso, sino todo producto que nosotros vendamos va a tener una huella de carbono. Así lo plantearon, fue vendido de una manera muy grande en todos los medios desde el punto de vista medioambiental, son los líderes, van a ser increíbles, marca el rumbo de la huella de carbono a futuro. Y un tiempo después, un año después, Tesco abandona el plan de medir la huella de carbono de todos sus productos. Y esto decía que es un buen ejemplo de una buena idea, un mal planteamiento estratégico desde el punto de vista de venta. Si hubiera habido un buen profesional de huella de carbono ahí, le hubiera dicho, espérate, no anuncies esto. Espera a tener los primeros números. Esto no es una cosa trivial. El ponerte a medir esto de los 200, porque nosotros tenemos 1.300 referencias, ellos tienen de casi 300.000 referencias que están vendiendo todos los días. El medir la huella de carbono de cómo se mueven todos tus productos para todos tus almacenes en todo el Reino Unido es un trabajo gigantesco. Gigantesco. No tienes ni los sistemas de información preparados para eso, ni gente preparada midiendo eso, etcétera, etcétera. Esto te va a llevar mucho. Entonces, hubo una promesa de algo que no pudieron cumplir,
Y luego, bueno, lo que hicieron bien fue decir, oye, en vez de decir, oye, que no hemos dicho nada, salir y decir, oye, esto es un trabajo ingente, vamos a ver cómo lo vamos acometiendo por fases. Entonces, yo creo que lo que ha hecho es que le ha inducido o ha introducido un grado de precaución en todo este tipo de planteamientos antes de salir con tipo de anuncios de este tipo de vamos a hacer no sé cuántos. No, primero, plantéate cómo lo vas a hacer, etcétera, etcétera. Y el elemento de comunicación vendrá a posteriori de la ejecución. Yo, si no ejecuto y no he hecho algo bien, no lo anuncio. Porque lo que te puede pasar es que luego cuando vaya a hacerlo vea que es mucho más complicado de lo que pensaba. Tú querías preguntar algo, ¿no? Hola, mi pregunta es que como en Francia les están exigiendo a ciertos proveedores que calculen su huella de carbono y si no, no le compran, si es solo que se tiene que calcular la huella de carbono o existe una limitación por la cual no compren. Y si es así, siempre estarán beneficiados los productos franceses porque tendrán menos huella de carbono o los productos de cualquier país vale, que lo exijan. Yo ahí no entro. ¿El cuál es la idea que subyace en ese planteamiento? Yo no entro. O sea, comparto que puede ser esa. Yo lo comparto. Es decir, oye, si al final yo tengo que introducir el concepto de transporte y las emisiones de transporte en cualquier producto que yo traiga, pues entre lo que he producido aquí y lo que ha producido otro en otro sitio y ha tenido que transportarlo, aunque solo sea porque tengo que sumarle las emisiones de transporte, es verdad que no competirán en igualdad de condiciones. No digo que sea esa la idea, porque lo que ellos están planteando es, oye, lo que nosotros queremos es expandir el concepto de huella de carbono. Igual que me lo implemento yo, se lo implemento a mis proveedores. Este es un elemento adicional que antes se me ha olvidado decir. Es decir, uno de los elementos que tiene el planteamiento de huella de carbono y de huella ambiental en general es su carácter expansivo. Ya no solo me implico yo con mi regulación y mi planta, cuál es mi planta depuradora, cuáles son mis límites de vertido, cuáles son mis límites de emisión, etcétera, etcétera, como planta industrial, sino que tengo que embarcar sí o sí a todos mis proveedores en ese viaje. Porque al que me está proveyendo de un determinado tipo de producto, a lo mejor le tengo que decir, oye, en vez de hacerme todos los días un viaje en un camión cisterna, me haces un solo viaje en un camión cisterna más gordo. Porque la comparación de la huella ambiental de uno u otro cambia radicalmente. Y eso hasta ahora no estaba encima de la mesa. A nosotros nos está costando cumplir con determinado tipo de requerimientos de exigencia por parte de clientes nuestros, en los cuales nosotros somos sus proveedores. Y nos están diciendo, oye, ¿cuál es la huella de carbono de este producto? Y entonces, bueno, pues espérate, no sé qué. O en elementos de negociación con ellos. Ahora me lo vas a dar en vez de en bolsas grandes, en bolsas pequeñas. O en vez de no sé qué, porque están teniendo en cuenta esto. Entonces, ese elemento de expansión sí. También hay que tenerlo en cuenta. Pero entonces, ¿solo les exigen el cálculo de la huella de carbono? ¿No les exigen ciertos límites? En principio, solo se va a exigir. Pero eso, yo no soy un experto en la ley francesa de cómo está el último estado de la cuestión. Lo que está es que lo que está anunciado para final de año a nivel de directiva europea es, y en las guías que están, es que todos los productos que vengan importados de una serie de sectores tienen que llevar el cálculo de la huella ambiental. Pero yo te digo que el siguiente paso seguramente será, y a partir de ahora, cuando ya tengas eso hecho durante un tiempo, ahora vamos a poner límites. Pero es el siguiente paso. ¿Y vas tú o no sé? Más divertida. Dime. Bueno, muy rápido, felicitarte por tu charla y comentarte. Yo soy físico, entonces mira, tengo como cadenas iguales. De... Yo también soy físico. Eres físico también, entonces sí. Genial. Y entonces bueno, tengo una cadena aquí de causa-efecto muy lineal, muy concreta, ¿no? Que para examinar contigo. O sea, parece ser que la pregunta del millón es si queremos dedicarnos desde el punto de vista profesional y bueno emprender esta formación, tenemos que asegurarnos que existe un mercado emergente pero en España, no en UK, ahora no en el 2020, y de empresa tipo mediano, porque si son muy grandes, pues no vamos a poder competir con las grandes. Y parece ser que por un lado tenemos que, si miramos a... Si esta charla fuera en el 2009, hubiera creído a pie juntillas todo lo que dice, porque se notaba en el ambiente, ¿no? Yo estuve en Copenhague, de hecho, pero estamos en el 2012, y entonces vemos por una parte de que, o sea, para que haya realmente demanda, aquí en España ahora tiene que haber una imposición legal. Todo el tema de Kioto se ha desplazado hacia el 2020 y, por otra parte, si acudimos ahora, tenemos la crisis encima, si acudimos a la encuesta del CIS, vemos que la preocupación medioambiental ha quedado desplazada, ¿no? por ahí al fondo de la lista. Entonces, realmente, me gustaría que me convenciera, de físico a físico, que realmente existe, va a existir un mercado emergente, que esas leyes europeas van a ser realidad y vinculantes dentro de muy poco, porque esa es la pregunta del millón, básicamente. ¿Te llamas? Jesús, gracias por la pregunta. Vamos a ver, yo no trato de convencerte de nada. Voy a darte datos adicionales sobre el planteamiento que me has hecho
para que tengas un poco la panorámica completa. Si salimos de esta, a nivel nacional, solo vamos a salir exportando más. Solo. Entonces, nosotros somos los proveedores nuevos de otros países. Eso significa que la onda expansiva de exigencias nos va a llegar. Cuando las empresas bodegueras españolas de alto prestigio y de maravillosos productos empiezan a calcular la huella de producto, no lo hacen por un planteamiento de una regulación española, ni siquiera europea. Lo hacen porque en el mercado californiano se les exige. Entonces, cada vez que queramos exportar a Francia, los productos que hayamos producido aquí tendrán que llevar esa huella de carbono. Entonces, el elemento exportador de este país como motor de crecimiento va a llevar asociado que en cada vez más países nos van a pedir esto. Uno querrá pensar, decir, oye, esto es obligatorio, no es obligatorio. En algunos sitios sí y otros no. Hay otro elemento adicional. Hasta ahora, y eso lo he tratado de comentar en la breve exposición que os he hecho, hemos estado muy dependientes de los avances a nivel macro de este tema del cambio climático. ¿Vale? Que los gobiernos se pongan de acuerdo, que existe una regulación internacional, etcétera, etcétera. Olvidémonos de eso. Eso no va a existir en un breve corto plazo. En paralelo a eso, ha empezado a converger ahora, que no estaba en el 2009, ha empezado a aflorar un tipo de movimiento mucho más disperso, mucho más menos estructurado, de sociedad civil y de diferentes iniciativas a nivel regional que van a marcar el paso en el futuro. ¿Que es menos predecible? Sí. ¿Que es más confuso? También. ¿Que hay más oportunidades de negocio? También. Es decir, ahora mismo, para que os hagáis una idea, hay 8 mercados de carbono en el mundo. 8 mercados de carbono. Australia acaba de vincular su mercado de carbono con el europeo para el 2015. En un mes y medio, uno de los mayores mercados de carbono del mundo después del europeo, la sexta economía del mundo, que es California, va a empezar a tener un mercado de carbono. Y el mercado de California ha aprendido de los errores del mercado europeo. Y ya no está basado en emisiones por instalación. Está basado en huella de carbono. Es decir, cuando uno empieza a hacer transacciones en el CBA, en lo que es el mercado californiano de la 32A, que es la directiva o la regulación suya, lo va a hacer en un planteamiento de huella de carbono. ¿De qué me estoy suministrando? ¿Cómo lo compenso? Etcétera, etcétera. Corea del Sur tiene un mercado de carbono. China va a implantar un mercado de carbono. Sabéis que hay una misión diplomática allí de la Unión Europea desde hace 2 años y están estudiando cómo implementar un mercado de carbono en varias provincias de China. Cada provincia de China, de las que lo están estudiando, son como 2 veces España. 2 veces España. Y están pensando en 6 provincias chinas. Es decir, el planteamiento de si tenemos que ser que esto sea vinculante, que sea obligatorio, etcétera, etcétera, ayudaría. Pero no podemos esperar a eso para un determinado tipo de movimiento que existe en cuanto a nivel profesional, darle respuesta o no. Lo que no te puedo dar es ningún tipo de certidumbre de si va a ser un mercado impresionante o no, nos vamos a forrar todos o no, etc. En un caso como autónomo, solo para grandes empresas, empresas que quieren exportar a California, el futuro para freelance. De las empresas bodegueras que estamos hablando que están exportando a California, ninguna está en el IBEX 35. Es decir, depende de lo que llamemos pequeña o mediana empresa. Carbon Trust, a los efectos de una pequeña o mediana empresa, es más bien una pequeña empresa. No llega a los 200 empleados ni por asomo. Depende de dónde encontremos nuestro nicho. Entonces, no es, de verdad, esto no es un planteamiento de grandes empresas a priori. Luego ya se reorganizará o no se reorganizará. Pero en principio, parece que en momentos de incertidumbre también es donde hay más oportunidades para, desde el punto de vista profesional, ver, oye, yo me centro en el planteamiento de tecnologías, o en el planteamiento de normativas, o en el planteamiento de cálculo exhaustivo de la huella, o no, yo prefiero y me llama más en el tema de mercados, cómo comprar y poner en relación vendedores con compradores, etcétera, etcétera, a priori. ¿Vale, Jesús? ¿Alguna más? ¿No? Hola. Hola. No sé muy bien si mi pregunta viene a cuento o no, ¿no? Sí. Seguro que sí. Veo que vinculas mucho el concepto huella de carbono y el uso con todo el tema del mercado de emisiones. Sí, pero eso es de formación profesional mía, ¿vale? O sea, no me hagáis mucho caso. Vale, yo quisiera realmente saber la utilidad de la huella de carbono fuera de este mercado, porque
Kioto está llegando un poco a su fin, el uso, se está viendo que no se está cumpliendo los objetivos de reducción de huella. De reducción de CO2 de Kioto, que son absolutos para un sitio. Bien, bueno. El comercio de emisiones también es muy especulativo. Uh-huh. La tonelada de CO2, el precio varía. O sea, quiero saber la utilidad de este concepto, si en un futuro en el que se pudiera abandonar el comercio de emisiones y buscar objetivos más reales de reducción y no de compensación de emisiones. A ver, esto incide un poco en la pregunta que ha hecho Jesús, ¿vale? Yo diferenciaría como tres grandes bloques en este tema, en esta temática. Un bloque técnico-científico. Es decir, hace falta saber, cuando todos estamos hablando de la emisión de un producto o de un servicio, todo lo que está implicado en eso. Y cuando yo voy en la cadena de valor en mis proveedores, ¿hasta dónde llego? O sea, cuando yo le pregunto a un proveedor, oye, ¿cuántas emisiones has tenido por darme este producto? Y por dármelo de esta manera. Pero también cuánta energía eléctrica has consumido. Entonces, también ese tipo de juego de cajas rusas tienes que ver hasta dónde llegas en cuanto a los análisis de alcance y tal. Pero hace falta gente técnica que sepa hablar muy bien y que sepa de lo que habla a la hora de saber y calcular esa huella de carbono, ¿vale? Y no solo eso, sino de hacerlo en relación a una norma internacional ISO o la que se decida que es el estándar de la general para poder medir este tipo de cosas. Habría otro gran bloque relacionado o no, dependiendo de lo que cada uno plantee. Hay gente que lo que hace es desarrollar proyectos de reducción. Para eso tienes que conocer cálculo, ¿vale? Pero hace proyectos de reducción, ingenieriles, desde el punto de vista cómo voy a reducir las emisiones. Sean proyectos asociados a ese cálculo de huella de carbono, en el que yo dice, oye, yo hago mi planteamiento de huella de carbono, yo veo dónde emito CO2 y lo que voy es hacer estrategias de reducción de eso. Oye, y si en vez de hacer tantos desplazamientos de esta manera, lo hacemos de esta otra manera, ¿cuánto nos cuesta como compañía? Y si lo que hacemos es sustituir este tipo de Big Bag por este otro tipo de producto, ¿cómo nos impacta? Etcétera, etcétera. Y están concentrados en analizar y ejecutar proyectos de reducción en la huella de carbono. En la huella de carbono calculada de una empresa o proyectos de reducción, que ya sabéis, con el mecanismo de desarrollo limpio, que es un tema que estamos en 5.000 proyectos internacionales dentro del mecanismo de Naciones Unidas, de proyectos de reducción en todo el mundo, de procesos productivos que yo los hacía de una manera determinada y luego los hago de otra manera determinada. Y la diferencia entre la línea base de uno y otro ha reducido emisiones. Ese también requiere de un planteamiento técnico. Entonces tienes el bloque del cálculo, el bloque de la reducción, asociado o no a la huella de carbono específica, y luego tienes otro bloque, pero que es bueno tenerlo relacionado, porque si no, uno lo ve muy disociado, que es todo el planteamiento de cómo puedo yo compensar eso, si no lo voy a reducir en mi propia huella, y qué tipo de proyectos, a dónde voy yo a comprar un proyecto de reducción de emisiones, cuáles son los rangos de precio. ¿Que es especulativo o no? Sí, pero es una realidad. Es decir, si hay un mercado internacional de esto, ¿cómo lo conozco? ¿Dónde puedo acudir a un planteamiento de esto? ¿Qué distingue a un proyecto de buena calidad de reducción de uno de mala calidad? Etcétera, etcétera. Y luego también el planteamiento de cómo comunico yo esto. ¿Cómo comunico que estoy llevando a cabo una estrategia de reducción de huella en mi compañía? ¿Cómo acometo una estrategia de reducción en mi compañía? O lo que sea, etcétera, etcétera. Es un tercer gran bloque que hay que tenerlo relacionado con lo anterior. Porque si uno se focaliza solo en medir, no se focaliza en reducir. Si solo te planteas reducir y no conectas con el tema del mercado, pues no conoces otra gran pata de todo este planteamiento. Luego, con todo eso visto, ya decides en qué te focalizas y en qué te concentras. No sé si he respondido a tu pregunta. Más o menos. En un contexto en que ahora mismo no existe Kioto. No existe Kioto. Y sin embargo, este tema está creciendo. Cada vez más empresas exigen la huella de carbono. Cada vez más empresas para exportar a Francia exigen que vaya a haber. O sea, lo que no hay es una certidumbre de cómo va a ir, pero cada vez tenemos menos certidumbre de nada. O sea, no es decir, no os preocupéis que en 2 años el mercado va a ser así. El que quiera ser el profesional de la huella de carbono, hay unas oposiciones magníficas que hacen esto, te tienes que empollar esto en no sé qué academia. Eso no existe. No hay certidumbre de nada. Lo que está claro es que el elemento de sociedad civil exigiendo determinado tipo de información ha aflorado con una fuerza importante en los últimos tiempos. ¿Crisis? Sí. Cierto que hay crisis en unos sitios más que en otros. Los chinos están viendo esto como una amenaza. Mira, os pongo un dato. Hasta hace 2 años, China e India no estaban en el board de las normas internacionales ISO. ¿Vale? La primera norma, cuando entraron en el board, en el Comité de Dirección de las Normas Internacionales ISO, fue una de las que quisieron ver primeras, fue la de cálculo de huella de productos. La primera. Porque quieren saber lo que les van a exigir, si se les van a exigir de una manera cada vez más importante.
Entonces, ¿que la tendencia no es homogénea? No. ¿Que hay unos países que van más rápido que otros? También. ¿Que hay unas sociedades que exigen más que otras? También. ¿Que hay consumidores que son capaces de pagar un premium por esta información y por este tipo de cuestiones? También. ¿Que otros no? También. Pero que esas velocidades distintas, bueno, pues existe un planteamiento de necesidad en el mercado, de profesionales, etcétera, etcétera. Sí, es que... Bueno, déjale una, ¿no? La última, venga, la última. Voy muy rapidita. No, simplemente es, has estado hablando todo el rato, has nombrado más ISO que PAS 2050, que solo la has nombrado una vez. Sí, tienes razón. Y es ISO, ISO, ISO en tu discurso. Y yo que sé, en España, por ejemplo, está Carbonfil, la PAS 2050, que sale... Tienes toda la razón. ¿Por qué he hecho eso? Por eso. Porque nosotros, de hecho, nosotros verificamos con la PAS 2050. La PAS 2050 es una norma del órgano regulatorio de UK, ¿vale? Y que ahora mismo, como no había ninguna, los ingleses dijeron, oye, necesitamos un estándar. ¿Existe a nivel ISO, a nivel internacional y mundial? No, pues nosotros hacemos uno. Y el resto de compañías del mundo ha empezado a tomar esa PAS 2050 como referencia internacional. Bueno, he hablado más de ISO porque es como el estándar a nivel mundial. Es verdad que ahora estamos aplicando la PAS 2050... Pero entiendo, y 2060, pero entiendo que en algún momento emigrará a una norma internacional cuando exista. Ojo, que no lo sé, pero entiendo que sí. Gracias. Nada más que por eso. Gracias. Muchas gracias.